Hemos invitado a Eugenio Fernández Vázquez, él es periodista, es editor de la editorial La Chicharra, es columnista en pie de página y quién sabe tantas cosas más hace. Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido a Momentum. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por recibirme. Al contrario. Gracias, gracias, Eugenio Fernández. Pues gracias por acompañarnos. Eugenio, contra la conquista y sus estatuas es el artículo, así se titula el artículo que estás escribiendo y del cual pues queremos hablar, como bien hacía esta introducción Alberto Nájar. Y además esto acompañado de un sexenio de un presidente pues muy particular, distinto a los presidentes que habíamos tenido, en donde se ha abordado en distintos momentos durante su propia administración, sea en una ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, o perdones a pueblos yaquis o a pueblos mayas. En fin, ha habido una serie de simbolismos que ha generado, a su vez, pues discusiones fuertes, una carta del presidente al Estado español, también abordando el mismo tema, y por un lado acá en México críticas y otras felicitaciones sobre las posturas del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que nos sacude? ¿Qué es lo que nos sacude, Eugenio, este nombre de Cristóbal Colón con toda la carga que ha tenido para nuestro país? Y además, como por si faltara poco, pues ahorita que llegó este partido ultraconservador de España, Vox, pues esto ¿Del todavía se PAN agudiza. o de? Ah, del otro Vox, partido ultraconservador. sí, ultraconservador. No, acuérdate que ahora recuerda que pues ahora ya están diciendo los de Vox que los del PAN son de izquierda. En fin, ha habido toda una serie de discusiones, anécdotas e iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu valoración? Por dónde apuntala este artículo que estás escribiendo? Mira, muchas gracias por tenerme otra vez. El artículo es parte de un libro que justo tengo aquí, que está ya en librerías, La conquista en el presente, que publicó La Cigarra, en el que juntamos cuatro artículos, uno mío efectivamente contra las estatuas de la conquista, otro de la que yo creo que es la voz intelectual más brillante que tenemos hoy, después de Alberto Nájar, por supuesto, que es Yasnaya Aguilar. Un escritor brillantísimo, novelísimo, porque ahora los mayores de 30 parecemos jóvenes en este país tan envejecido, que es Jorge Comensal, autor de Las Mutaciones, y una historiadora española que hace justo una historia de los usos del descubrimiento en España, que se llama Ana Díaz Serrano. En el texto sobre las estatuas, una de las cosas que hice fue tratar de ver si las estatuas son mecanismos por los cuales la autoridad y eso que tenga de social el Estado nos recuerda quiénes son nuestros héroes y quiénes son nuestros modelos, pues tratar de recordar realmente cuál es nuestra relación con el pasado y si realmente hubo una ruptura con la conquista. Y una de las cosas que me encontré, que estaba ahí a luz del día nada más esperando que alguien lo preguntara, es que en realidad en América Latina la conquista parece que nos encanta. Los conquistadores nos encantan todavía más. Una de las avenidas principales de la ciudad de Mérida se llama Montejo, donde además están dos bonitas estatuas de bronce de Montejo el Mayor y Montejo el Hijo. Una marca de cerveza muy importante se llama así. Tuvimos hasta hace 3 días una estatua de. Hasta hace 3 días en la historia, digo, hasta hace un cuarto de siglo. Tuvimos una estatua de Sebastián de uno de los conquistadores más duros en San Cristóbal de las Casas. Tuvimos una calle que se llamaba Puente de Alvarado, que justo es otra de los objetos de la polémica. Entonces, una de las primeras cosas a reflexionar es por qué tenemos todavía estas estatuas de gente tan impresentable y estos homenajes a gente tan impresentable, cuando en realidad se supone que nuestros mitos fundacionales operan justamente en contra de ellos. Nuestro gran mito fundacional es la independencia. Entonces, pues, ¿qué pasa con esto, no? Y otra de las cosas que me encontré en un segundo momento es otra cosa que está ahí para quien lo quiera ver,
pero hasta ahora no lo habíamos preguntado, al menos desde la parte occidental o del extremo occidente, como nos decía a los latinoamericanos el embajador Ruquier, que es quiénes realmente se independizaron hace 300 años, quiénes fueron conquistados hace 500. Y lo que nos encontramos es que en realidad quien hizo la independencia, quien ganó la guerra de independencia, aunque no es necesariamente quien la hizo, pero quien la ganó y quien planteó con mucha atención a los detalles la idea del nuevo país que estaban haciendo en ese momento, fueron los descendientes de los criollos. En ese sentido, el acta de independencia es un poco mentirosa. El acta de nacimiento mexicana dice que por fin, después de recobran su voz, esa nación que por 300 años no la ha tenido, no ha tenido libertad, ¿no? Tratando de hacer una sutura con este tiempo preindependiente que en realidad no estaba ahí. Entonces, ahora lo que estamos viendo es justamente una reflexión, yo espero, aunque ha sido muy torpe y hecha muy a trompicones, sobre este mismo proceso, ¿no? Remover el nombre de la calle de Alvarado y ponerle México Tenochtitlan, es un poco terminar este proceso de sutura, aunque a mí me parece que es un poco en falso. Remover la estatua de Cristóbal Colón en sí, me parece más importante remover las estatuas que estaban debajo de él, ¿no? Que lo acompañaban, que eran un poco más conquistadoras sin ambajes que el propio Colón. Pero en sí, una cosa que se nos olvida es que las estatuas son homenajes que rinden que se rinden en un momento histórico a personajes de otro momento histórico, ¿no? En ese sentido, esta remoción no me parece tan terrible. Me parece un poco espeluznante la idea para reemplazarla, pero bueno, ya entraremos ahí. ¿Por qué espeluznante? Porque se supone que va a haber una estatua sobre, relativa, alusiva, pues, a las mujeres indígenas, pero ¿por qué tendría que ser espeluznante? Una cosa que hay, el poeta Ángel González hablaba de las estatuas diciéndoles piedras violentamente deformadas, ¿no? También aludiendo al hecho de que cargan una visión de la historia que está necesariamente deforme, ¿no? La idea de poner una estatua de una mujer indígena, la forma en la que se decidió tan vertical, sin grandes consultas, sin abrir los relatos, sin haberle preguntado a los pueblos indígenas, la Ciudad de México, al menos el área metropolitana, concentra más lenguas indígenas que ninguna otra zona en el país. El municipio de Nesa, creo que justo junto con San Quintín en Baja California, es el municipio con más lenguas indígenas del país. Decir nada más, vamos a hacer una mujer indígena, como si la mujer indígena existiera, como si existiera lo indígena, ¿no? Recordaba yo un texto justo de Yasnaya Aguilar, en el que explica que en mixteco hay dos tipos de personas en el mundo. En mije hay dos tipos de personas en el mundo, los mijes y los que no son mijes, ¿no? Y entonces esta imposición de la categoría de indígena en realidad, pues es arbitraria, establecida desde el centro, desde México, desde lo blanco, como decir lo mismo, ¿no? Donde hay mijes y no mijes, estamos los mexicanos occidentales y los demás, ¿no? Entonces ahora le vamos a rendir un homenaje a los demás y además sabemos quién es esa mujer. Es un poco como el monumento a la madre, ¿no? Es como, en ese sentido, se sentía esto de vuelta a los 90s, bueno, podemos sentirnos de vuelta a los 40s, ¿no? Porque hay un solo tipo de madre, porque es la que nos trajo al mundo y es muy adorable y es muy generosa. Y ahora vamos a hacerle un monumento a la mujer indígena, ¿no? Porque existe lo indígena, ¿no? Y porque existe la mujer, ¿no? Ya. ¿Qué tan lejos estamos de esta comprensión? Y me estoy refiriendo no solamente a la población mexicana, sino al gobierno. Ya no voy a referirme a los anteriores, que todavía estaban muchísimo más distantes. Me refiero al del presidente Andrés Manuel López Obrador. En algunos lados se alcanza a percibir este esfuerzo, este intento de, pero por el otro lado, pues hay una, como señalas, pues hay una distancia tremenda en la comprensión y en la humildad, tal vez, de acercarse realmente a abrir un espacio de consulta, pues realmente real, adecuado y pertinente. ¿Qué tan lejos estamos de eso o tan cerca, Eugenio?
Yo creo que es muy difícil saber ahorita qué va a pasar. Estamos en un momento de cambios muy profundos. El neoliberalismo ya perdió toda legitimidad. El proceso de sutura que trató de darse en los, a finales justo de los 90 está ya rebasado. Hay que empezar cosas nuevas. El presidente arranca un nuevo proceso, que eso es muy importante. Pero yo creo que el paso del presidente, o los pasos que ha dado el presidente, son pasos equivocados o por lo menos incompletos, pero en la dirección correcta, ¿no? Uh-huh. El reconocer el papel del Estado mexicano en los genocidios indígenas. La guerra de castas no fue una simple guerra civil, fue un genocidio. La guerra del Yaqui fue un genocidio también. Pero está el problema de que el presidente no termina de atacar el rol del Estado posrevolucionario en la guerra contra los pueblos indígenas, ni acaba de desterrar el colonialismo de la forma en la que el Estado mexicano interviene en el territorio y gobierna sus poblaciones. Una cosa que recuerdo yo en la conquista en el presente es cómo inclusive los maestros descalzos de Narciso Bassols, los grandes profesores educadores, los maestros campesinos, tenían una misión de eliminar las lenguas indígenas. En ese momento era porque había que formar un nuevo ciudadano mexicano y eso implicaba mirar hacia adelante y olvidar nuestras diferencias, y ese ciudadano mexicano tenía que ser mestizo y guadalupano y, ¿no?, todas estas, revolucionario, ¿no? Pero después de eso, 80, 90 años después, nos topamos un proceso como el del Tren Maya, donde la decisión sobre el desarrollo se impone desde arriba, donde hay un proceso de urbanización que otra vez antes... Es muy extraño hablar con compañeros que me dicen eso del proceso de urbanización o de este proyecto inmobiliario en tierras indígenas es una paranoia tuya. No, bueno, lo dijo Rogelio Jiménez Pons, el Tren Maya es un proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, compaginar este discurso en contra del colonialismo con esta actitud abiertamente colonialista por parte del Estado mexicano es muy complicado. Creo que el presidente en ese sentido abre la puerta, aunque lo hace en falso, ¿no? Porque no hay un proceso de construcción de un nuevo relato nacional que realmente nos permite identificarnos y nos permita construir un país verdaderamente plural e incluyente. Pero esto se supone que es algo que va a largo plazo, por eso se llama cuarta transformación, aunque efectivamente, como tú bien señalas ahí, como ciertos lances que pudieran parecer más de corte mediático, más enunciativos de lo que viene, más que un intento de construir una narrativa distinta. Hay que recordar, pues, que somos casi prácticamente todos los mexicanos, fuimos educados con un modelo educativo fundado a partir de la historia construida en el siglo XX por el PRI. Porque la historia así se modeló, los murales del Palacio Nacional y todo ese tipo de algunas expresiones artísticas, inclusive la forma misma como se construyó el modelo de educación pública, en fin, tiene que ver con la construcción de un modelo de un partido en el gobierno y de la construcción de un Estado a partir de ese grupo político, con todo lo heterogéneo que puede resultar. Pero en estos minutos que nos quedan, Eugenio, me gustaría reflexionar un poco más sobre este tema de las estatuas, porque es una discusión que no solamente se da en México y que no solamente se ha dado en este momento, sino a lo largo de la historia, y tiene que ver con esa idea, esta confrontación de al menos dos grandes paradigmas. Uno, los que dicen que no se puede juzgar o que no se puede juzgar los hechos del pasado a partir de modelos y expresiones y una forma de entender el mundo del presente. Y otros que dicen, pues, que es necesario hacer este planteamiento porque esto no debió nunca haber ocurrido, y reivindican la parte originaria de América Latina, pueblo sobre todo, sin tomar en cuenta necesariamente que también esta reivindicación ya tiene sus matices y sus filtros. Esta discusión que se da a propósito de ahora de la 4T, de Cristóbal Colón y de otros monumentos, Eugenio, yo lo quiero resumir en una pregunta que tú planteas a propósito de la necesidad de mantener o no estatuas que muchas veces reivindican a personajes que si los pusiéramos aquí o en cualquier otro momento serían impresentables. Y tú lo dices básicamente, la pregunta que se abre es, bueno, algunos dicen que habría que quitar todas las estatuas y tú preguntas, ¿y por qué no? ¿Por qué mantener en pie estatuas de gente así? ¿Por qué mantener esos homenajes a quienes sentaron las bases para un mundo como el que vivimos? Con la premisa de que si no se puede
eventualmente volver al pasado, pero sí se puede juzgar ese pasado y recordar que no es tan glorioso, sino que se cometieron muchas atrocidades. Una reflexión sobre todo esto para salirnos del debate tuitero y de dimes y diretes y de tontería y media que se dicen en la República de Twitter. Mira, hay una... hace poco estaba viendo un corto de un actor estadounidense que en un programa en el que trazan las genealogías de distintos personajes, le mostraban que su abuelo fue un traficante de esclavos. Me parece que fue el protagonista de una serie que se llamaba Curb Your Enthusiasm, Modera tu entusiasmo, ¿no? Al actor le decían esto, y estaba muy sorprendido el locutor cuando le preguntó, ¿qué le dirías a tu bisabuelo o a tu tatarabuelo, a tu ancestro traficante? Pues que es un hijo de su madre, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Pues creo que eso está muy mal, ¿no? Dice, ¿pero cómo? ¿Tú le dirías eso a tu antecesor? Bueno, pues por supuesto, ¿qué más le voy a decir? Si lo quiso mal, si lo quiso está mal, el que lo hizo fue él, no yo, ¿no? Entonces, esa relación que tenemos con el pasado tiene que pasar de asumirnos como herederos obligados a respetar un pasado en el que no tuvimos nada que ver, necesariamente nosotros, nuestras generaciones, y que tampoco nos legitima. Encontrar las legitimaciones en el pasado y no en los valores del presente es un poco pues como traer a Santiago Abascal al Congreso, ¿no? Es un poco partir de mitos fundacionales que están muy cargados de autoritarismo y que son en muchas cosas muy condenables, ¿no? Más bien, el proceso de remoción de las estatuas tiene que ver a quién le rendimos homenaje y quién nos parece que merece un homenaje. Y yo creo que hay muy poca gente del pasado que merezca un homenaje sin cortapisas. Y las estatuas, al final, son piedra, son bronce, tienen un solo gesto. Y ninguno de nosotros tiene un solo gesto. La historia no tiene una sola interpretación, no es unívoca, no todo el mundo la vivió de la misma forma. Entonces, más bien lo que tenemos que plantearnos, y esta sería una enorme oportunidad que ojalá no dejemos ir, por eso decía, el paso del presidente a lo mejor es equivocado, a lo mejor es incompleto, pero va en la dirección correcta. A lo mejor la solución que se dio a la remoción de Cristóbal Colón, a mí no me parece correcta, no me parece que es otra vez dar un paso equivocado, pero es en la decisión correcta, y tenemos que profundizar por ahí, tenemos que pensar qué pedagogía queremos, qué pedagogía democrática queremos para construir un futuro mejor, donde no partamos de las avenidas como reflejo de lo grandioso que es el país, ¿no? O de lo grandioso que fue nuestro pasado, y donde petrifiquemos una historia o la metalicemos, ¿no? Sino realmente que nos sirvan para reflexionar sobre lo que nos pasó antes y salir adelante. Yo era bastante más chico, lo recuerdo a medias, pero pienso en el proceso con el caballito, ¿no? Cuando el caballito iba danzando de un lado a otro de la ciudad, la estatua ecuestre de Carlos IV, y lo primero que pasó fue, nos enteramos, uno, de que era una estatua ecuestre de Carlos IV, ¿no? Todos los chilangos sabíamos que era un caballito, ya está ahí. Y dos, hubo un proceso de reflexión, es una pieza arquitectónica que entonces encaja en el museo, enfrente del Palacio de Minería, es realmente un reflejo de la historia, Carlos IV es alguien a quien le tendríamos que rendir homenaje, hubo una serie de debates ahí, y entonces el caballito se quedó, no como un homenaje a Carlos IV, sino como ejemplo del arte de su tiempo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tendríamos que hacer lo mismo para abrir la puerta a la historia, ¿no? Pues, Eugenio, hay una multiplicidad de comentarios, unos a favor o en contra de los ángulos que vas planteando. Hay, por ejemplo, quien hablando sobre la decisión, dice Guadalupe Sánchez, que no, pues además de no tener muy claro el planteamiento, dice, Sheinbaum está recogiendo justo el sentir colectivo, un sentir colectivo mundial, sacar estatuas, símbolos nefastos y caducos, decisión no vertical. Y bueno, hay de todo, Laura CH, no debemos olvidar que quien decide la sustitución de la estatua de Colón es Claudia Sheinbaum y no AMLO. Me parece que es una visión personal de Claudia, no le quitemos méritos a ella. Víctor Martínez, el relato se va construyendo y se inicia con descolonización. Lupita Zárate, las culturas son muestra de la historia de bronce. Y mire, usted está escuchando el ángulo, un ángulo de tantos que puede haber de Eugenio, así como pues hay gente que los monumentos
o como dice, como las piedras violentamente deformadas, pues hay gente que es más allá de una piedra, un símbolo que le representa muchas cosas. Es Eugenio, como decía en una frase en un café que tenemos en Rompeviento, que es el Tierra Adentro Café, que decíamos, la manera correcta de tomar café es la de cada quien, ¿no? Y pues finalmente son los ángulos para despedir sobre este tema que nos ocupa y de este valioso artículo que estás escribiendo. ¿Con qué te despides, Eugenio? ¿Qué le dirías a la audiencia con respecto, pues, de los ángulos y las miradas que habría que tener, vaya, la diversidad de miradas que se pueden tener sobre este Denme tipo un de segundito. decisiones? Sí. Es que tiene otra Una. entrevista, Eugenio. Está como, entiendo que estás diciendo que ahí vas, ¿no? Bueno, sí, creo que. Sí, ok. Pues bueno, Listo. para. Yo me despediría diciendo que efectivamente cada quien tiene su forma de tomar café, pero la historia es colectiva. Y el Estado tiene la obligación de ayudarnos a construir una historia en forma más democrática, más abierta y más crítica y menos dolorosa. Yo creo que sí, no hay que quitarle méritos a la jefa de gobierno, pero tampoco hay que quitarle responsabilidad en ese proceso, ¿no? Finalmente, el paseo de la Reforma, depende de ella y puede ser un espacio para abrirse al diálogo, ¿no? Pues muy bien, Eugenio Fernández Les agradezco Vázquez. muchísimo. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego.